Ah, el carno. Mira toda la fauna que hay aquí, pero ¿qué es esta mierda? ¿Qué cojones? Fuera, fuera, fuera. Nos está matando, nos está matando. Hay un carno que ahora al lado, ¿sabes? No nos hemos dado cuenta. ¡Coño! ¿Sabes o qué? ¿Dónde está Burpo? Aquí volando, como... ¿Qué es esta puta locura, tío? Quiero tu inventario, ven aquí. ¡Hey, buenas! ¿Qué tal? Aquí os traigo el capítulo 3 de ARK, empezando otra vez desde cero porque hace unos días limpiaron totalmente los servidores PvP. Así que lo que veréis será cómo intentamos construir, cómo tapeamos animales, cómo nos asaltan y un par de cosas más. ¿El espinosaurus te ataca? Es que es carnívoro, va todo lo que se mueve. A la izquierda hay otro carno, ¿eh? A la izquierda hay otro carno, arriba. Y hay un T-Rex ahí. ¿Qué dices? Hostia, es verdad, está peta esto. Y un montón de brontos. Dios. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es la puta guerra prehistórica? ¿Y el T-Rex ha muerto o qué? El T-Rex creo que está en el agua. ¡Está muerto! Sí, está allí. Hay cosas allí muertas, ¿eh? Habría que ir a ver. Hostia, cuidado, el espinosaurio que está muy cerca, ¿eh? Sí, vamos a bordear, vamos a bordear por aquí. Cuidado porque por ahí hay un carno. El carno está... Yo voy andando normal, cuando tenga que correr, apretar el correo. Yo voy normal también. Hola, juego. ¿Cómo nos acercamos? ¡Qué bestia, tío! ¡Qué bestia! ¡Qué cojones, tío! Cuidado a la izquierda que está. ¿Es eso? No lo sé. Vamos a acercarnos, ya veremos qué pasa. De momento está ahí el. Mira el Triceratops muerto ya. ¿Eh? Pero se está volando. ¡Eh! ¡Lindo! ¿Qué cojones? Mierda. Me ha escupido la cara. Vale, vale. Veo. Carnotauro se está poniendo las cosas. Cuidado atrás si estaba el T-Rex. Mira, el T-Rex se ha comido un Triceratops. No, el T-Rex no, es el Carnotauro. Ah, el carno. Mira toda la fauna que hay aquí, pero ¿qué es esta mierda? ¿Qué cojones? Mira, vamos a... El T-Rex estaba por ahí en el agua, espero con este. No, se lo han comido. ¿Aquí hay cielo? ¿Qué hay? ¡Hostia, el escorpión! ¡Petao! ¡Un escorpión petao! Me ha dado chitín y carne, vale. Hostia, ¿qué es esto, tío? Tío, aquí salía la de Dios. La tercera guerra jurásica. Otro escorpión izquierdo tirado. Sí, vamos. Mira, ahí hay raptors, es otro carno, es un carnotauro. Espera, ¿es un raptor? Espera. Está ahí enfrente. No, eso es un carno. Mira, te veo, ¿me ves? A tu izquierda. Ah, sí. Ahí lo tenemos. ¿Por qué me sigue a mí? ¿No puedes hacer la silla? Ahora, en cuanto suba nivel. Espera, voy a ponerlo en pasivo, que está a la mínima. Míralo. Mira, ya verás cómo se va a meter de hostia. ¿Y si está aquí? Mete. Mira, si se mete de hostia. Es que mola, tío, porque el tío como que corre y le mete una hostia, ¿sabes? Qué cosa rarísima. Déjalo que aprenda a luchar. Te cago. No me cago yo. Te meteré rápido. Con un cocodrilo. A ver. ¿Cómo me guío? Este es el lago este, el río este. ¿Cuál tiro? Pegando leches. Cuidado por si hay animales salvajes. No, si no estarían corriendo los otros. Más que un raptor. Está bajando ahora, vale. Ya está abajo. Oye, un segundo, que me voy a hacer la montura ya de. ¿Es el nivel 15? Sí, nivel 15. ¿Raptor? Igual, mejor ábrelo ya por si al estar a 100 de 100 da mejor cosa. A ver. Por si acaso. Oh, blueprint de Raptor Saddle. Mira, justo la hago. Justo me dan el puto blueprint. Toma, para ti. A ver si lo puedes hacer. Bueno, vamos para casa, tenemos mucho que hacer. Sí, ahora tenemos que pasar por la zona crítica. No, vamos a pasar por aquí, bueno. ¿Por dónde? ¿Por el agua?
Sí, no, no hay nada, no hay nada. El cocodrilo es un cantamañana, ¿no? ¡Ey! ¡Me está golpeando algo! Sí, me está golpeando algo. ¡Coño! ¿Qué es eso? Una piraña, ¿qué va a ser? Joder, ya me he cruzado con otro, ¿sabes? Este que viene aquí tiene un arma, ¿sabes? Solo estás atacando contra el tren, ¿no? Joder. Me dio un lanzazo a ti, creo. Estoy a punto de morir, macho. Están boosted. Claro. Espera, oh. Fuera, fuera, fuera. Ya lo ataco yo. Oh, oh, me voy a morir, me voy a morir. Qué justito, macho. Ah, mira, está ahí como empotrado. Sí, con mi super fuerza de Saiyan. Pensar en un Raptor. ¿Dónde estáis? Joder. Y matando hilos a saco. Me recuerda a esta la mascota de mi hermano. Me da nada, ahora. Hay un carnotador ahí al lado, ¿sabes? No nos hemos dado cuenta. ¡Coño! ¿Sabes o qué? What the fuck? El tío ahí devorando su presa. Y llegamos a tardar más. Mira dónde está el carnotauro ya. Ya se ha ido, ¿sabes? Llegamos a tardar un puto segundo más y nos revienta. Por lo que nos ha costado esta puta travesía. Está torcido, dices. ¿Sí? Espera un momento. No, no, ponte. No, 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 ¿dónde vas? Ya, ya lo he puesto, es igual, si está un poco torcido tampoco pasa nada. Sí, ese está bien, ese está bien. Pues eso, un enfermo. Eso no, ahora. Ten cuidado que se tiran los tiros. Ya está. Pero básicamente esto no depende de nosotros, ¿sabes? Corriente de server que dura 10 minutos. 15. No, el problema 15. Es que estamos tameando a un Raptor y al escorpión. Yo estoy buscando animales para reventar y no encuentro nada. Pues sí, carne ya hay bastante. ¿Sí? ¿Para los dos? No sé. Este lleva 5. El Raptor tiene un montón de carne encima. O sea, 5 narcoberries duermen más que un ungüento que consume 5. ¿Sabes lo que quiero decir? No, pero. Pero el ungüento son 40 puntos. El ungüento. Creo que es 40 o algo así. ¡Me ha matado uno! ¡Me ha matado el Bo! ¡Me ha matado Bo! ¡Que me ha matado Bo! ¿Qué va? ¡Salid, salid, salid! ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el tío? ¿Cómo te ha matado? ¿Dónde estás? Level 35 era. ¿Dónde estás? Pues ahí fuera, voy a salir ahora. Acabo de reaparecer. ¿Te ha matado un tío? Sí, sí, uno que se llama Bo. Está aquí. ¿Dónde? ¡Me ha matado! ¿Pero cómo te ha matado tan rápido? Tendrá un arma, tío. Nivel 35, nos va a reventar todo, eh. Ahí está, ahí está. A ver, tirando mi personaje y tal. ¿Dónde está mi personaje? Joder, tío. Ahora tenía que venir el notas este, ¿sabes? Tiene un arco, tiene un arco. Me ha matado. Joder. No, me ha envenenado, me ha envenenado. Pues vete para casa. Aquí hay un cuerpo. Rosa, ¿dónde? Donde yo estoy. Me ha matado. Cogerlo, será mío. Esta mañana. Bueno, lo tengo un poco. Sí, es el de. Pero no, cógelo de momento. Tiene un arco que te duerme, tío. ¿No tienes lanza aquí, qué? Sí, tenía 4. O 6. Ah, sí. Mira el gilipollas, ahí está. Al último amigo. Viene, viene, ¿eh? Can you get up? Can you get out? Es un level 35. Sí. No puedo correr, tío. Voy a hacerlo en mi negro azabache. ¡Me ha matado! ¿Qué va? Casi mata al bicho. Pero no llevas lanza, puto vao. Sí. Le he dado. ¿Se ha quitado la ropa por qué? ¿Qué maricón o qué? ¡Lo mato! No. ¿Por qué mola? ¡Ven aquí! ¿Dónde está cuerpo? Aquí volando, como. ¿Qué es esta puta locura, tío? Que quiero tu inventario, ven aquí. Para.
¡LOL! What the fuck? Lo tengo. Vale. Uf, no voy a poder moverme. ¿Sí? Next Stomped Glasses Saddle, LOL. Ítem skin. ¿Qué es esto, Rex? Sí, cógelo. Voy a casa, a dejar cosas. No puedo cogerlo. Vale, llevar todas las cosas a casa. Hey, ¿Qué? Llevo un arco con flechas tranquilizadoras. Pues a la saca, guárdalo en el baúl. Me ha montado un dodo, tiene que ser gracioso. Pero el dodo a Rex, ¡Muere! ¡No saltes! ¡Ven aquí! ¡Muere! Lo mata, bien. Te lo cambio. Estos cuatro tíos en la casa. Joder. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Y tú pensabas que erais vosotros y cuatro tíos aquí? ¿Pero dentro? Ross, donde estoy yo, a la derecha. Sí, están viniendo. ¡Qué bien! Cierra, no, que no entren. Cierra. Que me matan. Sí, lo siento. Desde arriba, entra. Pues mira todo. Se me han cargado los bichos. ¿Te están atacando? Me han matado. Sí, lo han matado. Nivel 31, son los de antes, eh. Nivel 31. No, salid de ahí, coño, bicho, salid de ahí. Madre mía. En Ark. A mí tampoco me deja responder. Podría haber buena gente y ya no queda. ¿Por qué no me deja responder en la cama? A mí tampoco, tío. Tengo que irme a tomar por culo, es lo que he dicho. La puta es que van a poder entrar, eh. Saltando por aquel lado. ¿No tenéis madera o algo? No, pero estoy intentando hacer algo. Bueno, si solo tienen lampas todavía. No, si entran. Si han venido directamente, tío. Hijos de puta. Si entran directamente, pongo a todos agresivos. Con pincho. Están fuera. Yo estoy llegando para allí, pero no pienso que. Miguel, porque solo he dejado una abierta, Solo queda una abierta, ¿vale? Mala. Ay, madre mía. Intentar traer madera y hacer un. Eso, a ver cómo. ¿Qué me falta? ¡Eh! ¡Están dentro! Pues con los agresivos. ¿Cómo han entrado? Faltando. Porque no hemos cerrado esa mierda. Los está matando. Sí, he matado al dedo. Madre mía. ¿Los habéis puesto todos en agresivo? Sí. Qué bueno, por ahí. Pedazo de casas, creo que sé yo de dónde vienen. Claro, estos ya están súper. Mira, esta es una casa encima de una roca, ¿sabes? Enorme. Bien, ya, la han matado. ¿Quién falta? El gilipollas ese. Los ha matado. Estás intentando entrar, ¿eh? ¿Eh? He puesto uno de estos de paja, ¿vale? Por lo menos. Sí. Uno de paja, por lo menos. Lo de paja ya lo tienen que golpear. Están todos muertos. Uah. Coger todo lo que tengan. No tendrán nada, estos han venido con lanzas. Y lo que creo que estos han subido el melee damage, ¿eh? O sea, te lo digo yo. Puede ser. Lo que echo de menos en este juego es un botón para girar la cabeza. Sí. Ahora están todos los putos juegos. Es que somos ahí corriendo mirando atrás y tener el T-Rex ahí. Sí, eso es la clave, te voy a poner para atrás. ¿Viene por mí? Sí. Oye, lo tameamos. Sí, llévalo a casa. Corre hacia casa. Pero. Hoy tengo un montón de narcoberries. Sí, yo también. Lo tameamos aquí en delante de la puerta. Te va a matar. No, ni me toca. Vale, empieza a meter de hostias. Delante de la puerta, pero tampoco tanto. Chan, contra el raptor. Voy a dar un pilotazo al raptor. Vamos. Ya. Muerto, está muerto. Madre mía. Lo ha matado. Joder. A cogerle la carne. Bueno. Espérate. El primero no importa donde lo pongas, lo que inténtalo poner más o menos. Por ejemplo, pero mira aquí. Así donde... ya lo he puesto, mira. Voy a poner la pared. Vale. Ahora la movida es poner los siguientes, ¿sabes? No, pero es fácil. No, pero es que para poner los siguientes. Hay veces que se juntan, sí. Y no, pero hay veces que se juntan, ¿vale? Y se sobrepone al otro muro y no te deja poner el muro. Por eso hay que ir poniendo siempre uno y luego el muro, porque a veces se sobrepone. A dos por hora, vámonos. ¡Hostias! ¿Qué?
Llevo un velociraptor. Ah, pues este sí que lo capturamos. Sí, no le matéis a otros. Sí. Voy a la puerta, ¿eh? Aparezco en 3, 2... Lo veo. ¿Está? Está aquí detrás, es muy tonto. Creo que es que ha visto el raptor nuestro y ha dicho, ¿qué pasa, guapa? Cuidado, no lo matéis, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con cariño, ¿eh? Joder, me va a reventar. ¡Esa! Ya está. Vale, dejadle. ¿Tiene mucha carne? Tarea. Ponle, pero quizás se peta toda la carne, ¿eh? Mira cómo sube. Se va a petar toda. Oh, mira también. Sí, lo veo. ¿Qué le das? ¿Cuántos trozos de carne le das ahora? 20. Tengo más, no pasa nada. Pues ponle que es lo que pasa. Métela toda. Que si sobra no pasa nada. Métela toda. Hasta el fondo. La puntita. Ah, pues vamos a llegar bastante, ¿eh? Lejos. Claro, ¿a cuánto está la comida ahora? Te digo, hasta que le suba la comida arriba del todo, vamos a dejar al 70% ya, ¿eh? Más. Te digo, tío, es la clave hacerlo así. Es que de aquí a que le baje, otra vez puedes esperar aquí la vida. No, es que ahora no puedes esperar a que se le baje, si no, no le baja el timing. Vale, ya está, métele en arcos, que este es casi el tope. Tenía una lanza también. Raptor. Chen. Hostia, ponle el skin de las gafas. No, vale, esa. A ti te haces tú la lanza. ¿Qué pasa? Te tira cosas, ¿eh? Vale. Gracias. Mira el raptor. Tiene gafas el raptor. A ver. Mira, voy a ponerme la luz. Va de guay. Ey. Hostia puta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Pues intelecto saurio.